Denominado Pensando en Grande por el Oriente Antioqueño, se realizó el encuentro de alcaldes del municipio de La Ceja, con la presencia del director del Fondo Nacional del Ahorro, el secretario de Infraestructura Física, el director departamental de Planeación y el rector de la Universidad Católica del Oriente. Se socializaron los temas de región, como la empresa de transporte masivo, empresa de desarrollo urbano y la empresa de seguridad. Por las rutas del Oriente, habló con algunos alcaldes acerca de su balance y su punto de vista del encuentro. El alcalde anfitrión, Elkin Rodolfo Espina, hace un balance general del encuentro de alcaldes. No, muy contento, la verdad que la presencia de 22 alcaldes de los 23 que invitamos demuestra el interés de todos por trabajar en región. Ya sabemos que al momento que trabajemos por nuestra región estamos trabajando indirectamente por nuestros municipios. Solucionar el día a día de nuestro municipio sin pensar en la región nos lleva al traste de que realmente no seríamos efectivos. Lo importante es trabajar con el gobierno nacional, departamental y con los alcaldes. Si nosotros presentamos proyectos, grandes macroproyectos, a la nación y al departamento, pues vamos a lograr ser más efectivos y le hacemos el trabajo más fácil al gobierno nacional y departamental. El alcalde cejeño ratificó la importancia de volvernos zona metropolitana del Oriente. Es muy necesaria. Yo estoy decidido a seguir con esta iniciativa. El gobernador está muy interesado, que eso es fundamental para nosotros, que el gobernador quiera apoyar este proyecto. Y yo lo que he dicho es que arranquemos, así seamos 2, 3, 4, 5 alcaldes los que a bien deseen iniciar con el proceso del área metropolitana, debemos de hacerlo, porque es algo que nosotros tenemos que dejarle a nuestra región y a nuestros hijos, nuestros nietos en el futuro, que el Oriente sea viable. Y la forma que, como nosotros vemos el Oriente que sea viable, es que nos convirtamos en un área metropolitana. Desde ahí también le ayudaríamos mucho a los municipios más lejanos, a la zona de Bosques, a los municipios del Oriente lejano. Si el área metropolitana se conforma, el desarrollo y todo lo que se planearía en un futuro le aportaría positivamente a los municipios más lejanos del Oriente. El alcalde de La Ceja recién llega de la ciudad de Bogotá, donde ya empieza a hacer gestión para su municipio. En Bogotá muy bien, sabemos que estos municipios no tienen grandes recursos, que si no hacemos gestión a nivel nacional y departamental, pues no vamos a poder sacar proyectos adelante. Nosotros en el municipio de La Ceja tenemos necesidades como la remodelación del parque principal, tenemos muchas necesidades de vivienda y el gobierno nacional es el que tiene hoy gran oferta en vivienda a través del Fondo Nacional del Ahorro, que es un gran financiador de proyectos, a través de los subsidios que tiene el mismo ministerio. El Ministerio de Agricultura tiene mucha oferta en vivienda rural y así sucesivamente. Nosotros necesitamos la circunvalar, hay que hacer gestión en el Ministerio de Transporte para que nos ayuden con la circunvalar. Hay que gestionar, si no logramos gestionar a nivel nacional y departamental, realmente no tendríamos cómo financiar el plan de desarrollo, porque nuestro plan de desarrollo tiene un costo muy grande y hay que buscar financiarlo por fuera. En el municipio de La Ceja funcionará la oficina del Fondo del Ahorro, esto con el fin de estar más cerca de los alcaldes. Sí, ya firmamos el convenio, es cuestión de días de que nos hagan la visita para mirar en qué oficina. El municipio aportaría la oficina y ellos tendrían la infraestructura física y el personal que se necesita, una oficina que le puede servir también a muchos municipios del Oriente, a las personas del Retiro, de Abejorral, de La Unión, de Sonsón, de Argelia, de Nariño, del Carmen, que quieran afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro, pues tendrían acá esa asesoría oportuna. El secretario de Gobierno del municipio de La Ceja hace un balance sobre el encuentro de alcaldes del Oriente Antioqueño, donde asistieron 22 mandatarios. Bueno, recibimos de una manera muy positiva que de los 23 alcaldes del Oriente Antioqueño tengamos en nuestro municipio 22 de ellos trabajando y estudiando temas supremamente importantes para la región del Oriente Antioqueño. Hemos visto ya ponencias en materia de infraestructura y aquí requerimos que el Oriente Antioqueño, los alcaldes, trabajen de manera articulada para fortalecer la movilidad de este Oriente Antioqueño, que es una de las regiones más prósperas de Colombia. También hemos tenido la oportunidad en el día de hoy de abordar temas de seguridad y hemos venido hablando de la necesidad de que los 23 municipios del Oriente Antioqueño
contemos con una empresa de seguridad que nos permita articular acciones y resultados importantes, ya que estos 23 municipios de alguna manera venimos compartiendo la misma problemática social que tenemos y problemática que se ha originado por el tema de los menores de edad. En materia ambiental hemos escuchado exposiciones supremamente importantes en lo que tiene que ver desde Cornare, que desde allí se estén liderando todos y cada uno de los programas que permita mejorar el saneamiento básico de nuestros territorios. Hoy Cornare tiene que jugar un papel importante, y más con la situación que está viviendo el país con el fenómeno del Niño. Los temas tratados fueron fundamentales para articular las ideas de los alcaldes municipales. El secretario de Gobierno ve la necesidad de trabajar unidos para sacar adelante los ideales del pueblo. Entonces, como podemos observar, han sido temas fundamentales y trascendentales que realmente tenemos que trabajar desde la región. Es imposible que en pleno siglo XXI aún podamos ver municipios que quieran trabajar de manera individual, de manera particular. Aquí tenemos que garantizar la solución de estos problemas de manera articulada, todos los alcaldes trabajando por el futuro y por el progreso del Oriente Antioqueño. El alcalde del municipio de Sonsón, Obed Zuluaga, hace un recuento sobre el encuentro de alcaldes, donde el mandatario tuvo la oportunidad de asistir. Se viene haciendo un trabajo importante de hacer el inventario de programas y obras que necesita el Oriente Antioqueño. Todos conocemos que la región hoy más importante del país, después del departamento, la región más importante del departamento, después del Valle Aburrá, es el Valle San Nicolás y todo el Oriente Antioqueño. Es una región donde hoy la sumatoria de municipios va a formar una gran ciudad. Palabras más, palabras menos. Es en el Valle de San Nicolás donde se construye la nueva ciudad del siglo XXI que tiene el país, que tendrá el país. Todo este trabajo de desarrollo turístico, de desarrollo industrial, de desarrollo en vivienda, de desarrollo en tecnología, de desarrollo en servicios, no cabe duda que será la gran ciudad o esa gran nueva ciudad de Antioquia y del país en este siglo. Por lo tanto, desde luego nosotros que estamos en una región adyacente, que es el oriente, se llama el Oriente Lejano, pero que no es ni tan lejano, nosotros estamos ahora y 20 minutos de la ceja. Estamos en la periferia de la ceja, de Río Negro, en fin, tenemos un papel muy importante para jugar en lo que será esta nueva etapa, estos 4 años de nuevos mandatarios en el departamento, y que seguramente proyectaremos para que los que vengan continúen un trabajo en el mismo sentido y mejoremos las condiciones de desarrollo, de seguridad, de educación, de salubridad y de convivencia en nuestros municipios. El plan de desarrollo del municipio de Sonsón estará articulado con los proyectos que a bien vengan para la localidad. Sonsón Progresa tiene que estar articulado con el plan de desarrollo departamental y con el plan de desarrollo departamental. Todos sabemos que hoy el país, el gobierno nacional, tiene grandes dificultades en el tema económico. Pues podía decir uno, siendo un poquito realista, que el país está quebrado por su alto nivel de endeudamiento hoy. El país en este gobierno cuatriplicó la deuda, duplicó la deuda externa y el dólar se duplicó. Quiere decir que la deuda en 5 años y medio pasó a multiplicarse por el 4. Quiere decir que
que si debíamos 100, hoy debemos 400. Esa es la deuda del país. Y en el departamento pasó de tener una deuda hace 4 años de escasos 500 mil millones de pesos a 1.200.000 millones. O sea, el tema no es fácil en los municipios, porque no es fácil en el departamento y menos en la nación hoy, que da índices de una economía, o más bien unas finanzas públicas quebradas. Monseñor Darío Gómez, rector de la Universidad Católica del Oriente, ratificó el apoyo incondicional a los 23 alcaldes del Oriente Antioqueño. Monseñor acompañó a los mandatarios en el evento. Bueno, es muy importante la intencionalidad de unir los municipios, de armonizar las dinámicas territoriales, pero hay que reflexionar muy claramente que un área metropolitana con un municipio de primera categoría, Río Negro, uno de tercera, Guarne, y como 18 de quinta y sexta, yo no sé qué tan viable sea económica y financieramente. Hay que articular los municipios, pero con responsabilidad social territorial, de que los municipios con mayores ventajas se puedan vincular con aquellos que tienen menores, y entonces así se pueda juntar los recursos de todo el territorio como en una sola área, porque no se trata de que los ricos tengan más y los pobres cada vez tengan menos. El rector de la UCO apoya la idea de trabajar mancomunadamente para buscar la paz y traer buenos proyectos para los municipios del Oriente. Sí, pero hay que hacer camino, hay que avanzar en unos previos que nos permitan como acordar con mayor claridad que un área metropolitana en el Oriente Antioqueño tiene unas características muy específicas, porque de los 23 municipios estamos hablando de varios de ellos que están en verdadero riesgo de sostenibilidad y viabilidad. Monseñor manifestó el apoyo incondicional y el acompañamiento por parte de la Universidad Católica del Oriente. Claro, nosotros estamos dispuestos concretamente a través del Centro de Estudios Territoriales para que lo que los municipios necesitan para acceder a un área metropolitana lo podamos hacer conjuntamente con la compañía de la universidad. También opinó acerca de la idea de un transporte masivo en el Oriente. Me parece muy importante lo de un transporte masivo, es una intencionalidad muy grande. Sin embargo, creo que los transportes masivos resuelven una parte de la problemática que tiene que ver con lo urbano. Hay que pensar en las vías terciarias y en el acercamiento de las comunidades más alejadas, más pobres. Un transporte masivo que sea verdaderamente incluyente debe ser también con el desarrollo de vías terciarias y la accesibilidad a comunidades más alejadas. Andrés Julián Rendón, alcalde de Río Negro, es uno de los más interesados en articular y fortalecer las propuestas que sobre la mesa están expuestas. Bueno, no, nosotros hemos hecho un trabajo colectivo muy importante para avanzar en los temas de desarrollo regional, donde cada uno funciona como un gregario más, y queremos entre todos avanzar en los temas trascendentales, por ejemplo, definir una autoridad supramunicipal para el componente de la planeación y una autoridad también de transporte y tránsito. Pero como eso puede demorar un tiempo que no está en nuestras manos definir, tal es la conformación del área metropolitana, hemos decidido avanzar muy rápidamente en crear una empresa de desarrollo urbano o desarrollo sostenible que nos permita adelantar los equipamientos que necesita la región. Hemos definido avanzar en un tema de seguridad, en un operador para la seguridad de la región, y también en una institucionalidad que empiece a trabajar lo que debe ser el aterrizaje del transporte masivo al Oriente Antioqueño, y sobre todo el transporte integrado, para que dejen ya de existir para el transporte unas fronteras que hace rato
no existen para los habitantes. El alcalde de Río Negro, como el resto de los mandatarios, están de acuerdo en la creación del área metropolitana para el Oriente. Me gusta mucho el área metropolitana, la necesitamos. La necesitamos porque, fíjense ustedes que los municipios que concurrimos sobre el corredor de la autopista, todos tenemos usos del suelo diferentes. Entonces, necesitamos una sola autoridad de planeación, que a su vez pueda ser una sola autoridad también de tránsito y transporte, como opera, por ejemplo, en el área metropolitana de Medellín. En el tema ambiental, la autoridad seguirá siendo Cornare, porque como bien lo destacaba el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, solo las áreas metropolitanas se convierten en autoridad ambiental cuando hay un conglomerado urbano que recoja más de 1 millón de habitantes, y el Oriente en su conjunto tiene cerca de 700.000. ¿Pero cuáles serían las acciones de esta empresa? Muchas. Primero es reunir, lo que yo voy a tratar de coordinar aquí con mis colegas es que todos presentemos unos proyectos de acuerdo a los respectivos consejos que nos den facultades para definir bajo qué figura jurídica creamos estas tres sociedades. Si es, por ejemplo, bajo una empresa industrial y comercial del Estado, la cual es muy restrictiva porque solo está circunscrita a un solo municipio. Si es una sociedad pública donde todos participamos, que también se puede seguir rigiendo por el derecho privado, o si es una sociedad de economía mixta. Ese es el primer paso. Una vez se haga eso, se conjugan las voluntades de los alcaldes que quieran participar y empezamos a avanzar en los tres temas. ¿Qué hace una empresa de desarrollo urbano? Adelantar todo el equipamiento que requiere un municipio, una región, no solo en su parte urbana, sino rural. El alcalde del Carmen de Viboral, Néstor Zuluaga, hizo presencia en el encuentro, pensando en grande por el Oriente antioqueño. Aquí está su balance. Usted sabe que el municipio del Carmen de Viboral es un referente en el Oriente antioqueño, es casi que el centro de esta bonita región que estamos llamados a planificar en conjunto. De una u otra manera, si no nos articulamos, la historia nos va a cobrar, porque existen temas sobre la agenda que tenemos que abordar de manera integral, so pena de que proyectos que se direccionen hacia estos sectores no impacten. Hemos manifestado en todos los escenarios que tenemos que generar una conciencia desde el orden municipal para que planifiquemos en un contexto regional. Observamos que los municipios vienen aprobando la revisión de sus PBOTs sin una articulación regional. Hoy el municipio del Carmen de Viboral se encuentra en ese proceso, casi que la administración municipal no lo deja sobre la mesa, pero nosotros tomamos la decisión de nuevamente reabrir el debate, sentarnos con todos los alcaldes de la región, y con toda seguridad nuestro PBOT va a ser un PBOT con visión altamente regional. Va a contemplar proyectos que de una u otra manera tal vez no vamos a desarrollar en este cuatrenio, pero nosotros creemos claramente en la planificación de largo plazo, de largo aliento, para que realmente la región florezca, la región crezca y se atiendan las necesidades más sentidas. Ya se oye hablar del área metropolitana, provincia en los municipios del Oriente cercano. Son proyectos a largo plazo, pero que de una u otra forma traen beneficio. Claro que sí, estamos evaluando digámoslo, la normatividad que al respecto ha expedido el gobierno nacional. Sabemos que hay una ley muy fresquita, llamémoslo así, de ordenamiento territorial, que también nos da la posibilidad de explorar otras figuras. Pero lo más importante es que todos estamos altamente convencidos de que si no planificamos en región, la historia va a cobrar a los gobernantes del momento, tal vez un mandato de desarticulación, y la responsabilidad es tan alta que yo creo que hoy el futuro de la región descansa sobre las manos de los gobernantes de turno. El mandatario carmelitano habló del tema de posconflicto en esta región del Oriente. Vital. Es un tema que tiene que transversalizar todos los procesos de las administraciones municipales, y pensamos nosotros también que no se debe planificar solo desde lo local, que nos tenemos que sentar en estas mesas de participación, porque yo creo que todos altamente estamos convencidos de que la paz va a ser fundamental para cerrar brechas de inequidad, lógicamente para que
los sectores que nunca han sido atendidos por el Estado se empiecen a mirar con claridad. Ustedes saben que los recursos que se invierten en la guerra son altos y representativos. Qué bueno que el país en algún momento logre invertir esos recursos en educación, en salud, en vivienda para los habitantes de este nuestro país. Nosotros estamos jugados claramente con un proyecto de vital importancia que se viene estructurando desde administraciones anteriores y se denomina el aprovechamiento de el proyecto de aprovechamiento multipropósito de las aguas del río San Lorenzo, un proyecto que le apuesta básicamente a generar energía para tratar de bombear un recurso hídrico a todo el oriente antioqueño y así garantizar agua a todos los orientales. Este proyecto nos permitirá a nosotros a futuro tener una sostenibilidad en el plano municipal y servir al oriente con agua potable. Allí venimos caminando con claridad, con suma firmeza y claramente convencidos de que el Carmen de Iboral con este proyecto va a poner un granito de arena para el futuro de la región. El Fondo Nacional del Ahorro también será pieza fundamental para el desarrollo del municipio del Carmen de Iboral. El Fondo Nacional del Ahorro tiene que convertirse en un aliado estratégico como todas las entidades que representan el orden, el gobierno nacional. Nosotros estamos altamente convencidos de que en el Carmen de Iboral hay un déficit de vivienda, que los carmelitanos tienen que tener tranquilidad en ese sentido, porque incluso debo manifestar que ya en estos días estamos próximos a iniciar un proyecto de vivienda de interés social con Confama específicamente como operador del mismo, pero en el plan de desarrollo de nuestro municipio va a quedar claramente consignada una línea que le apueste a garantizar ese derecho fundamental de todos los colombianos y en este caso de los carmelitanos, a hacerse a una casita, tener vivienda digna. El director de Masora ofreció su apoyo a todos los alcaldes del Oriente y los felicitó por su empeño en trabajar duro por sus comunidades y seguir trabajando por las iniciativas propuestas en este encuentro. Lo más valioso de este encuentro es que hoy los alcaldes rápidamente, después de que se posesionaron, después de 25 días de su posesión, hoy se logran reunir. Eso es lo más positivo en la región del Oriente de Antioquia. Segundo, hoy tenemos alcaldes que no son locales, son regionales. Eso nos da la posibilidad que la región del Oriente va a garantizarse un crecimiento y un desarrollo, primero, planificado, pero con calidad para todos los ciudadanos. Tercero, iniciativas muy importantes, pero que tenemos que valorar. Por ejemplo, el tema del área metropolitana tiene que ser estudiado minuciosamente para que jurídicamente sea posible. Muchos se contaban y se preguntaban, ¿más horas acabará si hay un área metropolitana? No. Antes mejor que se cree el área metropolitana, porque seremos nosotros un brazo y un instrumento para que el área metropolitana pueda ejecutar y cumplir su objeto social. Tercero, es muy importante reconocer esos aportes de importantes personalidades. Los de Medellín y Bogotá siempre traen al oriente cosas nuevas, pero que nosotros ya las conocemos. Ejemplo, empresa de infraestructura o de desarrollo urbano. Eso ya lo tenemos en el oriente de Antioquia, hace 20 años. Otro ejemplo, proponen una empresa de transporte masivo. Hoy el doctor Ramiro, quien fue en su momento gerente del Metro de Medellín, hoy desempleado, pues no sé si su interés es colocarse en el oriente de Antioquia, pero hoy el oriente tiene unas instituciones muy importantes, el mismo Cornare, el mismo Masora, otras empresas que tienen la idoneidad y la experiencia para hablar del tema de transporte masivo. Otro tema bien importante, el tema de seguridad. Hoy tenemos una fuerza pública comprometida, hoy tenemos unas acciones militares y policivas comprometidas con el tema de la seguridad en el oriente de Antioquia. Motivemos antes a esas fuerzas militares desde las alcaldías, desde la misma gobernación, a que empleen estrategias importantes para que mejoren la seguridad en el territorio del oriente de Antioquia. Masora es un motor de impulso que ayuda a los alcaldes a fortalecer sus proyectos y hacer el puente entre las autoridades nacionales. Importantísimo el evento. Estos eventos hay que repetirlos. Próximamente estaremos con el ministro de Defensa, reunión que ha convocado Masora con los señores alcaldes del Oriente de Antioquia. Allá vamos a solicitarle al ministro de Defensa, a las fuerzas militares, a que coloquen el ojo
muy cercano en el oriente de Antioquia para que protejan a nuestros ciudadanos. Cada mes, y es un compromiso de más hora, es un compromiso grande, traeremos un funcionario de alto gobierno al territorio del oriente para que a primera vista vea las necesidades de la región. Ya lo hemos hecho 4 años y lo seguiremos haciendo, porque el oriente de Antioquia trabaja cada día más. Y hoy muy contentos, porque vemos en estos alcaldes que están recientemente posesionados, vemos en ellos una posición de integración y de articulación regional. La entidad asociativa del municipio Asociados del Oriente Antioqueño ratifica el apoyo, asesoría y acompañamiento a los 23 municipios que conforman nuestro oriente. No solamente estamos apoyando, ya estamos apoyando a los municipios en la elaboración del plan de desarrollo. Le estamos aportando a los alcaldes conocimiento, información de primera mano, de no solamente los 4 años que hoy estamos en Masora, de los 22 años, para que ellos conozcan, porque ellos deben de conocer la historia para que no se condenen a repetirla. Y así estamos, con los 9 municipios del Altiplano Oriente, una mesa permanente de trabajo, y estamos acompañando a las otras subregiones, porque hoy tenemos claro, Masora no son los 9 municipios, Masora son los 23 municipios del Oriente de Antioquia. El alcalde del municipio de San Francisco hace su balance sobre el encuentro de alcaldes. Esta localidad es una de las más alejadas del oriente antioqueño. Pues a ver, de todas formas acá en este encuentro es algo que nosotros los alcaldes del oriente antioqueño lo hacemos periódicamente para debatir problemas relacionados con toda la región, porque uno de los firmes propósitos de nosotros como alcaldes es trabajar en región, ya que las problemáticas que se dan en toda la región son comunes y afines a todos los municipios. San Francisco está situado en la zona bosques y se llega por la autopista Medellín-Bogotá a 104 kilómetros de distancia de la ciudad de Medellín. El municipio de San Francisco está ubicado en el oriente antioqueño, a 104 kilómetros de la ciudad de Medellín. Es un municipio con grandes riquezas naturales. Tuvo en su momento una gran problemática con el orden público, pero ya hoy está muy estabilizado y estamos en procesos de retorno con la población desplazada, siempre encaminados a restituir sus derechos en el tema de víctimas del desplazamiento. En el municipio de La Papa encontramos al personero municipal, Jorge Mario Álvarez. El funcionario fue elegido de nuevo hasta febrero del 2020. A ver, fue una convocatoria pública en que se presentaron 43 abogados, entre abogados del municipio y otros municipios aledaños. La competencia, pues, el 20 de diciembre fue el examen. A partir de ahí se definió prácticamente los 4 personas que pasamos a la entrevista con el consejo. Yo tenía el puntaje, pues, el primer lugar, pero sin embargo era fundamental que el consejo evaluara la hoja de vida de todos los candidatos, y el consejo hizo la entrevista y finalmente me dio el aval para continuar acá en el municipio. El carisma y el sentido de pertenencia por su pueblo hicieron que este profesional se ganara el cariño y el afecto de los unitenses. Pues la gente puede contar con un profesional que está dispuesto a ayudarlos, a buscar una solución a cada una de sus necesidades. La personería está dispuesta a apoyarlos, que cuenten conmigo, que sepan que aquí a la orden, en lo que necesiten, en lo que podamos hacer por ustedes, créanme que con todo gusto, la idea es que vengan aquí a mi oficina y me acompañen en cada uno de los cambios. Tengo muchas expectativas y muchas ganas de que la comunidad, pues, reciba múltiples beneficios. Personería Municipal de la Unión, donde se escucha, se apoya y se actúa por la gente. En la actualidad tenemos un horario de lunes a viernes de 8 a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde, y los sábados de 8 a 12 del día. El teléfono de la personería es 556-0568. Entonces, cuando quieran, pues, en esos horarios, con todo gusto que asistan a mi oficina. Veintisiete escaleras, o más conocidas como chivas, hacen parte del transporte diario de los campesinos del municipio de Abejorral, Antioquia. Hablamos con algunos de los ayudantes o fogoneros de esos tradicionales vehículos. Muy buenas tardes, mi nombre es Wilson Alessandro Campo Osorio. Le hablo aquí del municipio de Abejorral, Antioquia. Soy ayudante de estas escaleras.
El trabajo de nosotros consiste en salir diario a recoger personas y traer personas a este pueblo, traer los productos, alimentos de nuestros campos, para así poderlos vender y comercializarlos a las grandes ciudades. El día a día de nosotros es madrugar a las 5 de la mañana, salir de aquí de este parque enturnado de una vereda para las veredas, recogemos, venir, descargar la gente, volver a recogerlos por la tarde, llevarlos por las tardes con sus comidas, sus cuidos, sus abonos, todo en general para una casa, para un campo, para el vivir a diario con sus vivires, el trabajar y el estar siempre con sus cultivos hermosos y lindos que nos embellecen nuestros pueblos y salir diario. Diario nosotros salimos, fines de semana madrugamos, trabajamos hasta de noche. Nosotros no tenemos hora de salida, tenemos una hora de entrada. Y ese es el vivir de todos nosotros. Es por donde pasa, por la polca, el erizo y todo eso. Y la línea, pues, siempre recoge carguita por ahí. La vereda más lejos es El Oro, queda 2 horas y media de aquí. Y la más cerquita es Purima, 40 minutos. Y las veredas que he recorrido, Naranjal, son 72 veredas, Naranjal, Chagualal, Purima, Morrón, Morro Gordo, Cañaveral, La Primavera, La Saltadera, Quebradona, Quebradona arriba, Quebradona abajo, El Erizo, y así sucesivamente. Estos hombres encargados de cobrar el pasaje, cargar la escalera y hacer todo tipo de labores en la carretera han pasado por muchas vivencias y experiencias. En el tiempo que llevamos, una de notas es que, ¿qué te dijera yo? Yo viaje. Para nosotros lo más interesante es venir con viajes hermosos. Sí, en estos días nos tocó la transbordada. Veníamos con 150 bultos de café, nos varamos por un motor. Ese es el trabajar de nosotros, es duro, agotador y cansados. Pero es el vivir y el estar, seguir adelante, luchar nosotros por una familia. Nosotros nos levantamos para el sustento de nuestras propias familias, para llevar la comidita diario a nuestras casas, ayudarle a un padre y a una madre que nos sacaron adelante. Eso nos queda. Nos queda el trabajar, el a nosotros, a mí mis padres me enseñaron a trabajar y a conseguirme la plata sudando honradamente. Y ese es el trabajo de nosotros, conseguirnos la plata. Yo por mi parte soy muy joven, tengo 26 años, vengo de la edad de los 15 años trabajando, cargando bultos. También son oportunidades buenas, hemos tenido patrones excelentes, donde nos han enseñado a manejar, donde nos han enseñado qué es la verdaderamente carretera, que es que no simplemente uno salir y quitarle el de la otra persona, es como muy duro, lo que la otra persona ha sudado, eso es muy duro. Pues lo bueno es que me gusta, y lo malo es que no me aburro. No, pues al erizo, el pasaje vale 2.500 y el cupés hasta Sonsón vale 12.000. El pasaje, eso a 4.000 pesos ya, pues que subieron pues que el pasaje, pues a mí todavía no, dicen pues que lo subieron, yo no sé, bueno. Y de aquí para abajo se gasta uno por ahí una hora bajando para abajo. Yo voy para la vereda de los Rastrojos. Ahí se cultiva café, no más. Café y revuelto, y revueltico no más. Sí, yo escalera hace muchos años, trabaja para allá y buena gente. ¿Y las carreteras? Las carreteras, más o menos, están en buen estado ahora. Siempre ha estado, ahora tiempos pasados, mala. Pero por ahora está muy bueno. En esta temporada nos está afectando es el café, mucho verano. El café sí se perdió mucho. La cooperativa está adscrita a la empresa Sonar. 27 escaleras hacen parte de esta. Sí, a invitarlos que
de Sonzón aquí a Bejorral o de aquí a Bejorral, es una línea chévere. Pues la carretera no es que esté muy buena, no, pero sí es un transporte bueno, excelente. Para donde yo vivo, hace por ahí unos, pues ya un mes que no llueve, pero sí es. La cosecha fue muy mala por el verano. En la ruta del oriente llegamos al municipio del Retiro. Allí llegamos a la emisora Tequendamita Estéreo, una emisora de propiedad de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Como la mejor emisora comunitaria del oriente antioqueño del país. Estamos al aire a través de los 89.4. Ustedes se marcan la línea telefónica al 541-2318, el 314-343-1060. Estamos al aire para que ustedes disfruten de este espacio noticioso, informativo y por supuesto también un espacio para que ustedes puedan escuchar la música que les gusta a través de los 89.4. Yo soy Checho y también Jota nos acompaña a esta hora a través de los 89.4. Los locutores de esta estación radial hacen un recuento tanto de sus vidas profesionales como de la historia de Tequendamita Estéreo 89.4 FM. Mi llegada a la radio comienza desde muy pequeño, cuando estaba en el colegio y manejaba la emisora interna de la institución en el municipio de Itagüí. Comienza también a hacer escuela en ese entonces con toda la gente de la organización de Estrella Estéreo. En ese entonces, a cabeza del señor Gurú del Sabor, estaba Horacio Pino Lloreda, estaba también el señor DJ Semáforo, que lo conocemos también, y una cantidad de personas que han hecho parte de la radio y que hoy también sirven como escuela para ello. Bueno, me toca todo el proceso. La emisora tiene, ahorita el pasado septiembre se conmemoraron ya 16 años de Tequendamita. De los 16 años puedo decir, o me puedo dar el lujo de decir que he estado en la emisora unos 12 años compartiendo. Me tocó el principio con el señor Omar Agudelo, me tocó después con el señor Henry Ospina. Y ahora pues este nuevo proceso, este nuevo año y dos meses que le hemos denominado la nueva Tequendamita, la que te gusta. Me han tocado pues los, como yo lo denomino en tres procesos. El primer proceso que fue el inicio de la consecución de la licencia. Luego un proceso en el que pues como todas las emisoras, y ustedes han tenido la oportunidad de recorrerlas, han visto que es duro, sobre todo en la parte de equipos. No se tienen los equipos que son los más adecuados, no se tienen los estudios adecuados. Entonces me tocó el proceso de remodelación de estudios, de consecución de equipos nuevos. Y ahora, en este tercer proceso, que es el que les acabo de decir, el nuevo proceso de la nueva Tequendamita, que es un proceso donde hemos sistematizado con equipos nuevos, donde nos dimos a la tarea de conseguir o tener una producción profesional para la emisora, que nos ha ayudado muchísimo, donde varios colegas de otros medios nos han colaborado muchísimo. O sea que en este nuevo año, pues hemos, como ya Checho les dijo, nos denominamos o queremos denominarnos una de las mejores emisoras comunitarias del oriente antioqueño. Yo llego por casualidad, por convocatoria de en ese entonces el gerente, el padre Juan David, cuando inicialmente habían convocado a otra persona, un gran amigo de la radio también que ustedes conocen, que es el señor Fabio Nelson, que actualmente pertenece a la emisora Coredi. Él estaba por eso entonces enfermo, entonces no pudo acudir en cambio de la administración de ese entonces, y me llaman, llegamos a un acuerdo y hace más o menos un año y dos meses estamos por acá. La 1:00 p.m, 24 minutos, estamos al aire a esta hora acompañándote. Oiga, qué calor está haciendo en el municipio del Retiro, te acompañamos. ¿Qué dice Tequendamine? ¿Qué está haciendo hasta ahora? Ganas de almorzar, ¿sí o qué? No falta la señora que a esta hora apenas está montando los frijoles. O ya más de una despachó, ya más de una envió para la casa o al trabajo, aquellos que estaban almorzando en la casa. Así que nos alegra mucho que usted... Oiga, venga, ¿usted qué era lo que estaba diciendo por estos días del señor Jota? ¿Qué era lo que se mantenía haciendo? Ah, usted que habló a espaldas de... ¿Qué era lo que usted me decía? ¡Ay, Checho! ¡Contame! Hoy tengo, Checho, que decirle una cosa de Juan Pablo. ¿Qué? Nunca la había dicho por... Hombre, por pena de Juan Pablo, pero no la voy a decir. Va, Juan Pablo es malo. ¿En serio?
Tequendamita Estéreo lleva 16 años al aire acompañando el diario vivir de los guarceños y del oriente antioqueño. Como muchos madrugo, me gusta madrugar, llego temprano y como ya ustedes lo saben, pues hombre, tenemos la Eucaristía que en estas semillas comunitarias y en varias que sé que han visitado ustedes, es lo primero, llegar a la Eucaristía temprano en la mañana y luego la Eucaristía pues ya arrancar una programación que hemos denominado una muy variada, muy estándar, muy crossover, cargada de noticias, de información. Tenemos un personaje del cual les habló Checho, que nos acompaña todos los días, entonces es llegar con ganas, desollárnosla, de pasar rico. Por eso trabajamos bueno, porque es un equipo de trabajo y donde todos nos apoyamos, donde todos nos colaboramos, donde el que no está aquí sentado haciendo locución debe estar sentado de pronto en las redes sociales actualizándolas y compartiendo pues de otra manera especial con todos los oyentes que a diario están con nosotros a través de los 89.4. La emisora la podemos sintonizar en la frecuencia 89.4 y también en redes sociales. Bueno, la gente nos puede encontrar desde cualquier parte del mundo a través de www.tequendamitafm.com. Ahí está nuestro portal web donde encuentran no solamente el audio en vivo, sino que también pueden encontrar noticias de actualidad, la encuesta de la semana, nuestros patrocinadores. Ahí además de eso, pues también encuentran nuestros locutores y toda la información correspondiente. Además de eso, que no solamente lo haces desde tu PC, sino que lo puedes ingresar desde cualquier celular y allí ingresas solamente a nuestra página web www.tequendamitafm.com. Nos encuentras en redes sociales, en Facebook, en Twitter, nos encuentras también a través de Instagram como Tequendamita FM, en Instagram como arroba Tequendamita y en Twitter como arroba Tequendamita. Bueno, Tequendamita Estéreo en este nuevo año, porque no teníamos redes sociales, la verdad es que no teníamos. En este nuevo año tenemos ya las redes sociales que son Tequendamita FM para el Facebook, tenemos Twitter que es arroba Tequendamita FM y también tenemos Instagram, arroba Tequendamita, donde ustedes pueden ingresar o si no son amigos de Tequendamita en las redes sociales, pues nos pueden buscar, nos pueden seguir. Nosotros queremos que crezca, que esta familia sea cada vez más grande y que sean muchos los tequendamistas que están con nosotros todos los días acompañándonos en las redes sociales y también en nuestro portal que es www.tequendamitafm.com. Los locutores agradecen a sus oyentes y envían un mensaje de gratitud por su sintonía. Yo creo que gente muy cálida, gente que nos han acogido muy bien, gente muy colaboradora y que también el proyecto, no solamente radial, sino de televisión, apoyan mucho lo propio. Es gente que tiene sentido de pertenencia por lo que existe dentro del municipio. Así que pendientes porque ya tengo más información. Por ahí vengo con deportes. Hombre, se nos retira de las canchas el gran colombiano Mario Yepes, ese gran defensa en esa selección Colombia. Dijo no más al fútbol, dijo ya voy a estar con mi familia, voy a colgar ya los guayos. Pero no porque se murió, no, sino porque ya va a descansar el hombre. El hombre se va a tomar ya un descanso, se va a dedicar a su familia. Pero bueno, ahorita les voy a contar de la despedida del señor Mario Alberto Yepes, de muchos deportes y mucho más que a esta hora. Les llevamos a todos ustedes en el informativo Mediodía. Saludo cordial, recuerden nuestras redes sociales. Bueno, no soy guarceño, pero me considero guarceño porque llevo a cambio pues de nuestro compañero Sergio, llevo en el retiro más de 25 años. Y pues me tocó la niñez, me tocó la juventud. Y ahora pues ya me considero guarceño, no soy, pero me considero un guarceño más. Invitar a los guarceños y a todo el oriente antioqueño para que nos sigan apoyando en esta nueva etapa, en este nuevo desarrollo de la nueva Tequendamita, la que te gusta. Y por supuesto un saludo especial a todos los que a esta hora nos están escuchando, nos están viendo. Para todos un saludo especial y gracias por tenernos ahí, por contar con nosotros. Somos también uno de los medios importantes en el oriente antioqueño. Bueno, aquí está la más reciente producción del señor Osmas Pérez y los Chiches Vallenatos. Perdón, buena canción para dedicar. Y si usted está de pronto caído por ahí con la señora, con la novia o amiguita especial, dedíquele esta canción. Una de la tarde, 25. El Santuario es un municipio de Colombia, localizado en la subregión oriente del departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Marinilla y El Peñol, por el este con el municipio de Granada, por el sur con los municipios de Cocorná y El Carmen de Viboral,
y por el oeste con el municipio de Marinilla. Está a 57 kilómetros de la capital de Antioquia, Medellín. Cuenta la tradición que en el lugar donde se fundó el municipio existía un sitio sagrado dedicado a una deidad indígena. Durante la época española se levantó en el lugar un santuario a la Virgen de Chiquinquirá, que se convertiría en lugar de peregrinación. En 1765, el capitán español Antonio Gómez estableció en su hacienda una capilla dedicada a Nuestra Señora de Chiquinquirá y esto atrajo a nuevos vecinos con casa y cultivos. La capilla del santuario fue heredada por Ignacio Gómez, su hijo, quien en 1792 construyó otra capilla alrededor de la cual se formó el caserío. El municipio estuvo bajo la jurisdicción de Marinilla hasta 1838. Su erección como municipio aconteció en 1838. Este municipio es famoso porque aquí se desarrolló una batalla entre el ejército gran colombiano dirigido por Daniel Florencio Oliari, Carlos Castelli y Henry Lutzow, contra el ejército de la libertad dirigido por José María Córdoba, Salvador Córdoba más Braulio Henao, el cual perdió y murió José María. Actualmente su gente y su capacidad negociadora han hecho que los santuarianos sean identificados a nivel nacional e internacional. En los últimos años en la comarca se ha notado un alto desarrollo en la industria de la confección, generando más de 700 empleos femeninos. La gente del santuario se caracteriza por ser trabajadora, amable y sencilla, con gran sentido del humor y fiel a sus creencias. En su población predomina la raza blanca, con ojos y cabello claro, de estatura media y alta, con un mediano porcentaje de albinismo. Las personas siempre están atentas a colaborar tanto moral como económicamente a aquellas campañas en pro del bienestar y desarrollo del municipio. En el municipio se destaca el sentido del buen humor. Son muy conocidos a nivel nacional e internacional varios personajes en este sentido, entre ellos Guillermo Zuluaga, Montecristo y Crisanto Alonso Vargas, Vargasville. Tiene muchos encantos esta tierra donde murió muy joven el general José María Córdoba, nacido en Concepción. Ahora es un municipio amable, lleno de gente de notoria capacidad para el comercio. Es conocido además como la despensa de Antioquia por sus múltiples cultivos de hortalizas y verduras. El turismo cultural se puede realizar gracias a dos museos, el de José María Córdoba y el del ya mencionado humorista Montecristo, quien hizo reír a Colombia por más de 40 años. La Ceja fue el primer municipio de Antioquia en implementar el toque de queda para menores de edad, después de las 10 de la noche. El secretario de gobierno de este municipio hace el balance del pasado fin de semana. Bueno, desde el fin de semana pasado viene rigiendo el decreto 09 del 2016, por medio del cual el señor alcalde ha tomado la decisión de restringir la permanencia de menores de edad en las diferentes calles, espacios públicos y establecimientos de comercio. El balance que hemos tenido ha sido muy positivo. Hemos realizado alrededor de 2 controles con la presencia de la policía, con la presencia de infancia y adolescencia, con la presencia de las comisarías de familia, los inspectores, y el resultado ha sido muy positivo, ya que es una medida que nos permite de alguna manera ir mitigando los problemas de inseguridad que tenemos en nuestro municipio, los cuales en gran cantidad han sido originados por menores de edad. Pero a la vez también esta medida se constituye en un instrumento de protección de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, ya que realmente nos protegemos del peligro de estar deambulando a altas horas de la noche por diferentes espacios públicos de nuestro municipio. Para nadie es un secreto que en Colombia los menores de edad vienen también siendo utilizados como un instrumento para cometer delitos. Y es ahí donde nosotros queremos evitar que nuestros niños, nuestros jóvenes sean utilizados por las organizaciones criminales para afectar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de nuestro territorio. Ese decreto originado desde la Gobernación de Antioquia ha tenido muy buena aceptación por parte de los cejeños. Muy importante,
el acompañamiento que nos está brindando los padres de familia de nuestro municipio. Una vez nosotros conducimos a los menores de edad aquí a la Casa de Justicia, pues lo que hacemos con las comisarias de familia es empezar a indagar por su núcleo familiar, y allí tratamos de localizar a sus padres, los cuales los requerimos. Muchos de ellos que han venido aquí a la Casa de Justicia nos han manifestado que es una medida muy positiva y se sienten muy conformes con esta decisión que hemos tomado en el municipio de La Ceja, ya que entendemos que en el tema de la seguridad existe una responsabilidad enorme del Estado y de la familia. Y aquí es donde nosotros queremos realmente apoyarnos para que en nuestro municipio cada día mejoremos las condiciones de seguridad que todos los habitantes nos merecemos. El mensaje para padres de familia y jóvenes del municipio es acatar las reglas que rigen el decreto y así poder tener una buena convivencia cejeña. Aquí el llamado a atención es primero para los padres de familia, segundo para nuestros jóvenes, que realmente es una medida de protección, que es una medida que nos ayuda realmente a controlar la seguridad y el orden público. Y lo más importante es que queremos socializar, queremos sensibilizar mucho a nuestra familia. La familia juega el núcleo esencial por excelencia de nuestra sociedad. Lo que somos los seres humanos en sociedad es lo que realmente nos siembran en nuestros hogares, es lo que realmente nos educa nuestra familia. Es decir, que la sociedad recoge lo que la familia educa en materia de valores y de principios. Es ahí donde queremos llegarle a nuestra sociedad, a nuestro municipio, que realmente no descuidemos, no desprotejamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Hoy tenemos que brindarles oportunidades educativas, oportunidades recreativas, oportunidades culturales, y no tenerlos por las calles de nuestro municipio a altas horas de la noche, corriendo peligro y generando un riesgo enorme en materia de seguridad. Recorriendo las diferentes veredas y rutas del Oriente, nos encontramos un sinnúmero de personajes anónimos que con su estilo propio, característico y muy amable, como son todos aquellos seres que diariamente madrugan para ganarse en el pan de cada día, este es el caso de un lindo ser que con su talento propio e imaginación nos sorprende con su delicado y natural escrito. Trobal, voy a contarles una historia positiva, que en esta vereda algo hermoso sucedió. Que al principio se llamaba Pantalio y en esa época no había nacido yo. Un día me contaron mis progenitores, cuando yo ya tenía mi uso de razón, que le cambiaron el nombre por Nazaret, esta tierra es de mucha producción. Mi tío Alfredo donó el terreno, muy pronto empezó la construcción, hicieron la pequeña escuelita donde yo recibí la educación. Ya hoy no existe la vieja escuelita, ni aquella profesora que me enseñó. Con el tiempo todo se termina, pero mi estudio no lo olvido yo. Ella fue pues muy hermosa y por mí pues se esmeró, pues se llamaba Ana María y en este plantel me educó. Pues les cuento a mis amigos que esto me sucedió, me tocó pues el pupitre donde mi profesora me enseñó. Vea, este pupitre, ese, fue donde ella colocaba los libros. Mi profesora tan bella, ella fue la que me enseñó a desatar las vocales y a juntarla ahí con la O. Doña Ana y a su hijo tuvieron la misma profesión, les tocó pues enseñar en la misma institución. Pues los viejitos del pasado usaban pues su jardín y los hombres de hoy en día ya no preguntan por él. Recordemos los viejitos de esta tierra que marcharon con sus manos encalladas y con sus hombros pelados. Que viva este pueblo grande con los serios y risueños. Esta tierra antioqueña vivimos los guarceños. Esta es nuestra tierra madre que ella nos ha de amar, nos da el alimento a pesar de tanta maldad. Esta hermosa institución que hay en nuestra vereda, los profesores que tenemos es de mucha berraquera. Con Robinson a la cabeza es el director, pues yo lo quiero tanto con todo mi corazón. Acordémonos de los alcaldes que por esta alcaldía pasaron. Con Misael, don Fernando y su hijo por este pueblo lucharon.
Que viva nuestro alcalde Carlos Mario Salazar, pues con ayuda que me hizo ya no me volví a mojar. Bueno, ya, ahí estuvo. Trovas, poesías, cuentos y más son las diferentes expresiones culturales que nacen del fondo de su imaginación, pero con realidad, ficción e inocencia alegran y por un momento se detiene el tiempo para agradecerle a Georgina, así sea con una pequeña sonrisa. Era un pobre enanito, pero muy enamorado, chiquito como un gorgojo, pero era muy avispado. Tenía un corazón grande, era de mucho verbo, se enamoró de la princesa, chiquito pero muy bello. Un día pues encontraron, él conversó con ella, le manifestó su amor, que para él era muy bella. Buenas tardes mi princesa, mi reina, ¿cómo te va? Pues vengo a proponerte cuando nos vamos a cuadrar. Pero la infame le contestó con una cierta imponencia que ella era la princesa, que no se soñara con ella. Que ella merecía otro puesto mejor, pues que él era tan chiquito ni tendría corazón. ¿Y tú qué andas pensando? Pues estás muy equivocado. Soy la mujer más bella del mundo, pues yo en ti nunca he pensado. Pues te digo sinceramente que no subas tanto escalón, pues yo ya tengo mi preferido, ya le di mi corazón. Pero él muy avispado, ligero le contestó, mi persona no se ve, ¿y qué culpa tengo yo? Pero él siguió insistiendo, y la hizo enamorar, muy pronto cayó en la trampa y la hizo disparar. Empezaron el noviazgo y con mucha seriedad, cuando un día le dijo él, ¿cuándo nos vamos a casar? Pero ella le contestó, yo no quiero ser casada, si queréis que yo te siga, que sea rejuntada. Pero él lleno de dolor, con lo que ella le había dicho, ahí mismo le fue diciendo, ese amor no es un capricho. Todos dos quedaron en cero, el noviazgo terminó, la princesa cogió por su lado y el enano se murió. Aquí termina la historia de los dos enamorados, no se pudieron unir, él se fue para el otro lado. Está muy bonita. Sí. Georgina Puerta, esa pequeña mujer agradable y amable, vive en la vereda Nazaret del municipio de El Retiro. Allí, en medio de los paisajes del sur del Guarzo, seguirá creando nuevas leyendas, que muy seguramente las tendremos algún día en Rutas de Oriente.